Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. La relación con nuestros pacientes produce muchas veces en nosotros una serie de reflexiones también muy, muy diferentes. En este caso, tengo en mi mente a un paciente para hablarles de lo siguiente. Este señor es un hombre joven, es un hombre físicamente bien, es un hombre con buena posición, tiene un buen sueldo, tiene una buena situación económica, tiene una buena vivienda. Es decir, es un prototipo, por así decirlo, de una cierta parte de la sociedad occidental, digamos de los países más desarrollados o, si queremos, más ricos. Es un hombre que por su situación socioeconómica está bien, tiene lo que necesita. Esto está ocurriendo en muchas personas de las sociedades más ricas. Pero esta misma persona con frecuencia manifiesta una sensación con tonos depresivos. ¿Qué ocurre? Que tiene este tejido, digamos, social y económico cubierto, pero justamente la satisfacción de todas esas necesidades deja al descubierto otro aspecto del ser humano, y es que no somos solo economía, no somos solo satisfacción del placer, no somos solo satisfacción de aspectos económicos, somos mucho más que eso. Y esta persona está un tanto deprimida, con tonos depresivos, porque muchas veces siente, y así lo expresa, que le falta algo. Hay algo que le falta. Le sobra superficialidad. Él puede hacer fiestas, y de hecho hace, tanto en casa de sus amigos como en su casa. Él puede disponer de un dinero suficiente. Él puede permitirse incluso coquetear con ciertas drogas y con ciertos placeres. Pero después de todo eso, tiene que marcharse a su casa. Este señor está soltero, es joven, pero tiene ya una cierta edad, entre los 30 y los 40, y muchas veces en esa soledad de su casa encuentra dentro de sí un gran vacío. A veces incluso puede tener relaciones con mujeres hermosas, con bellas mujeres que están en una situación similar a la suya, pero él muchas veces desearía una relación con más implicaciones afectivas, con una comunicación más profunda, con poder hablar de cosas sustanciales de la vida y no sólo de los acontecimientos cotidianos o de las, digamos, de las situaciones más superficiales. No somos solo un animal inteligente que se satisface con el placer. Necesitamos entrar en una comunicación más profunda. Necesitamos encontrar un sentido a la vida. Necesitamos implicarnos con el mundo, porque en esa implicación con el mundo encontramos un sentido a la vida. Porque entonces nos damos cuenta que no estamos hechos solo para disfrutar del mundo, sino para ofrecer algo al mundo. ¿Qué podemos ofrecer al mundo? Nuestra vida,
nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Cuando hacemos esto con el mundo, encontramos algo que no nos lo ofrece ese modelo del hombre occidental autosatisfecho. El hombre moderno, el hombre occidental que ha encontrado, digamos, una situación económica favorable. Este hombre del que le estoy hablando está en un proceso de búsqueda, está en un proceso de insatisfacción. Justamente lo que le ha llevado a la terapia es esa especie de déficit, esa especie de falta que sentía en su vida. Sí, tengo todo lo que necesito, pero no me siento feliz. Hay una tristeza de fondo, hay un tono depresivo de fondo, hay algo así como tristón en el fondo. ¿Qué me falta? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me ocurre esto? Si aparentemente tengo todo lo que necesito. Pues lo que le falta es un compromiso mayor con el mundo, un descubrimiento de que él es mucho más que todo eso. Y esto es lo que está encontrando en la terapia. El descubrimiento de que él es mucho más que eso. Y de que tiene que encontrar, por ejemplo, una pareja, una mujer, con la que pueda tener esa comunicación profunda. Y que, aparte de su trabajo, que es un trabajo de responsabilidad en sentido económico, en sentido incluso diplomático, en muchos sentidos, tiene que poder darse cuenta que él tiene una responsabilidad con el mundo y que en ese compromiso con el mundo va a encontrar un sentido a su vida, va a encontrar un sentido a su inteligencia, a su deseo de ser, a su voluntad, a su deseo de transformar el mundo. Esto es lo que está ocurriendo. Y este hombre cada vez está un poco más comprometido con el mundo y más comprometido consigo mismo. Y está haciendo un descubrimiento de aspectos que muchas veces el hombre occidental, ese hombre o de otras sociedades más desarrolladas, más ricas, digamos, no más desarrolladas, sino más ricas, tienen que hacer. Bueno, ¿por qué les hablo a ustedes de este caso? Que es un caso en el que quizá algunas personas que vean este vídeo pueden identificarse. Hay otros evidentemente que no. No podemos pensar, ni yo lo pienso en absoluto, que el mundo es, que todo el mundo está así, ni mucho menos. La pobreza, la desesperación, la violencia, la carencia de lo más esencial está presente en la vida de millones y cientos de millones y miles de millones de personas en este planeta. Esa gran desigualdad que hay entre las sociedades ricas y las sociedades más pobres, no solamente en la economía, sino en la cultura, en la formación, en el acceso al aprendizaje, en el acceso a aspectos profesionales, es una gran desigualdad que hay que eliminar. Pero tenemos, desde nuestra posición, desde la posición del psicólogo, tenemos que ofrecer algo, no solo para la gente que está más necesitada, sino para la gente que también que ha cubierto una serie de necesidades, pero que tiene otra serie de necesidades que están completamente descubiertas. Y en este sentido, este hombre es el prototipo de un hombre de la sociedad más rica que carece de algo y que va en busca de un sentido. Es un hombre en busca de sentido, en busca de profundidad, en busca de compromiso, en busca de responsabilidad, en busca de profundidad, de conexión más profunda en sus relaciones, en sus afectos, en su comunicación, que no puede llenarse solo con el placer. Somos seres de profundidad. Somos seres de espíritu. Somos seres de necesidades
psíquicas y espirituales. Si no encontramos el sentido a este mundo, si no nos desarrollamos para dar sentido al mundo y a nuestra vida, nos vamos a sentir profundamente insatisfechos. Y esa insatisfacción nos hará infelices. Y aunque tengamos la mesa puesta, en el fondo estaremos tristes y estaremos como deprimidos. Bueno, pues nada más. Simplemente les he querido hablar de esto de una forma sencilla y sin darle muchos rodeos, para que alguna de las personas que tengan este problema, pues pongan solución a esto y se den cuenta de esto. Una terapia bien hecha y bien llevada también puede hacernos acceder a esta profundidad en la vida. Y bueno, y tampoco estaría mal que algunas personas que sientan esa especie de desasosiego interior, esa especie de desconexión con su profundidad, acudan a una terapia para encontrar ese camino para esa transformación en su vida. Nada más. Gracias.